Bienvenidos a otro test del Guitar Blog. En esta ocasión te presento este amplificador de la marca Orange, el cual es el TH30. Vamos a checar todas las características que tiene y escuchar los diferentes sonidos que nos puede ofrecer. Bueno, pues aquí tenemos al Orange TH30 Twin Channel. Este es un amplificador completamente a bulbos de 30 watts. Y bueno, lo importante que hay que destacar de este amplificador es que es chino. Es una construcción china, como el Dual Terror y todos los amplis pequeñitos, el Tiny Terror, pero con una apariencia como los ingleses. La típica, digamos, el típico case naranja de Orange. Este es básicamente un Dual Terror en el case naranja de los típicos ingleses Orange, ¿no? Entonces, eso es algo importante, es un amplificador chino, pero sí es completamente a bulbos, eso es importante. Y bueno, vamos a ver cuál es el panel frontal. Realmente es muy sencillito, podemos ver acá. Tenemos el switch de encendido y apagado. Algo que es curioso en Orange, que tenemos arriba los dibujitos de cada perilla, la función que hace, y es interesante verlos. Algunos amplificadores no traen, como este sí trae los, digamos, el nombre de la función que hace cada perilla. Algunos no lo traen, solo traen los dibujitos. Y bueno, te tienes que aprender, pero realmente es muy fácil, ¿no? Realmente el dibujito ejemplifica muy bien la función que hace cada una de los switch o perillas. Tenemos el switch de encendido y apagado, y luego este switch de tres pasos, que cuando está en medio, como ahora, está en standby. Si lo ponemos hacia arriba, nos da full power, o sea, los 30 watts completamente, y abajo, a la mitad, half, que es 15 watts. Luego tenemos el selector de canal, distorsión, clean. Pasamos a este, que es el canal de distorsión, Dirty Channel. Como pueden ver acá, tenemos perilla de volumen, shape y gain. En este caso muy sencillito, el shape lo que hace es una especie de contour. Lo que hace es, conforme lo vamos tirando a la derecha, le va cortando medios, le va quitando medios. Y conforme lo vamos dando a la izquierda, le agrega medios. Entonces es una perilla muy sencilla de utilizar, porque tú empiezas a tocar y simplemente comienzas a mover la perilla, y donde encuentras tu tono, tu sonido, ahí lo dejas. Entonces está muy simple. Y bueno, es una perilla que mueve todas las bandas de ecualización. Este es el canal de distorsión, y de este lado tenemos el canal clean, para lo cual tenemos solamente volumen, graves y agudos. Y bueno, la entrada de la guitarra. Como les decía, es un amplificador completamente a bulbos de 30 watts, pero de manufactura china, aunque tiene la apariencia de un Orange inglés. Vamos a ver la parte posterior. Bueno, pues aquí tenemos el panel trasero del Orange TH30 Twin Channel, y como pueden ver, aquí se aprecia un poco mejor lo que les comentaba, de que realmente este es un Dual Terror metido en el case de un Orange tradicional de los ingleses, su case naranja, pero realmente es un Dual Terror. Acá tenemos, como pueden ver, poquitas opciones. Es un ampli sencillito de manejar. La entrada para la corriente. Tenemos loop de efectos. Es algo importante y hay que destacarlo, porque algunos amplificadores de Orange no traen loop, cosa que no entiendo realmente en la marca. Algunos amplificadores de alta gama, incluso ingleses, no traen loop. Por eso en este sí es importante destacarlo. Trae loop. Tenemos luego la entrada para el foot switch. La cual pues solo controla el cambio de canal. Entonces el cual, bueno, foot switch tampoco viene incluido con el amplificador. Otra cosa que tampoco entiendo de Orange, pero bueno. Tenemos de este lado 16, 8 y 8 ohms para conectar las bocinas. Y luego tenemos este switch de dos pasos. Se ve bien. Que nos dice salida de 4 bulbos o abajo de 2 bulbos. Esto lo que hace es, el amplificador trae 4 bulbos de potencia EL84. Cuando nosotros lo tenemos arriba, están funcionando los 4 y el amplificador trabaja a 30 watts completamente, o a 15 si lo ponemos en half con el switch que vimos anteriormente. A full trabaja a 30 y a half, en half trabaja a 15. Pero si lo ponemos aquí abajo, desactiva 2 bulbos, solo suenan 2, solo trabajan 2. Y baja a la mitad de potencia el amplificador. Entonces cuando lo tenemos a full, trabaja 15 watts. Y si lo ponemos en half, trabaja 7 watts. Entonces da bastante bien para poder mover el wattaje del amplificador para ensayos o tocadas en vivo.
Y bueno, pues es una parte, un panel trasero muy sencillito. Vamos a la prueba, vamos a escuchar cómo suena este Orange TH30 Twin Channel. Bueno, pues aquí tenemos el Orange TH30. Vamos a utilizar para esta prueba esta guitarra Ibanez RG560 con sus pastillas de stock, completamente original. El gabinete que vamos a usar es un Igniter 4x12 con Celestion Vintage 30, y por el loop tenemos el Hoyo Deceit, es un delay. Y bueno, vamos a comenzar escuchando el canal clean. Tenemos los controles de ecualización completamente a la mitad y vamos a escuchar cómo suena el canal clean del TH30. Aumentamos grave. Bien, realmente es un canal clean, bastante cristalino, no tiene realmente compresión, tiene muchos graves, eso sí, pero sin llegarse a poner opaco el sonido. Realmente es un ampli, yo creo, ideal para ponerle pedales encima. Por ejemplo, si le pones pedales de alta ganancia en ese canal, no se ahoga para nada. Incluso si le pones un fuzz, responde perfectamente, porque no tiene compresión. Cabe mencionar que aquí en el video, como la prueba es a un volumen realmente bajo, no puede distorsionar por más que le dé volumen, pero ya a altos niveles de volumen en un escenario, sí puedes hacer que el ampli empiece a cronchar un poco, pero es muy muy sutil, empieza a distorsionar ligeramente, pero no es gran cosa. Realmente es un clean muy bueno, ideal para ponerle pedales, por ejemplo, ¿no?
No tiene gran ciencia, es solamente el control de volumen y graves y agudos, ¿no? Vamos a pasar entonces a escuchar el canal de distorsión y vamos a ver, comenzando en este caso con una distorsión de 0 a 10, vamos a poner por ahí del 2 para más o menos ir escuchando cómo va incrementando la ganancia. El control de shape, como ya les decía, es una especie de contour. Lo que hace es mover toda la banda de ecualización, todas las bandas de ecualización, y realmente mueve todas las frecuencias. Si lo vamos tirando hacia la derecha, entre más esté a la derecha va cortando medios, entonces se pone muy graves y agudos, ¿no? Es un poco más scoop, y conforme lo vamos dando más hacia la izquierda, va ganando medios. En este caso el shape lo tengo hacia atrás de la mitad, digamos que es el centro, es como la ecualización plana, y de ahí pues uno va tirando hacia derecha o izquierda. En este caso lo tengo como de 0 a 10, por ahí del 3 más o menos, para que tenga más medios, ¿no? Y bueno, vamos a escuchar el canal distorsionado, recordando que la ganancia está en el 2 aproximadamente. Pueden notar, es una distorsión muy suave todavía, pero muy transparente. Realmente no colorea demasiado, por decir casi nada, a la guitarra. Eso es bastante bueno. Realmente es una distorsión, un overdrive suave en este punto, pero que realmente te permite obtener bastantes dinámicas, sobre todo para tocar cosas crunch, blues o sonidos así, incluso clean. Si nosotros limpiamos con el volumen de la guitarra, obtenemos un buen clean. El clean que obtenemos es un poco más saturado que el del canal clean propiamente, pero realmente es muy dinámico, ¿no? Vamos a incrementar la ganancia. Como este amplificador tiene el rango de ganancia bastante amplio, bastante extendido con respecto a otros amplificadores de Orange, lo vamos a ir incrementando poco a poco. Estábamos por ahí del 2, vamos a ponerlo por ahí del 3.5. Yeah.
Realmente es muy dinámico, tenemos todavía menos de la mitad de la distorsión total del ampli y tenemos un buen rango ya para tocar classic rock sin ningún problema. Con este nivel de ganancia, realmente yo podría ya tocar en vivo sin ningún problema, solo a lo mejor utilizando un booster por enfrente para la hora de los solos, ¿no? Para incrementar un poquito la ganancia, pero realmente todas las bases se pueden tocar aquí sin problema. Hasta el momento resulta ser un amplificador bastante dinámico en ese sentido. Vamos a utilizar la ganancia a la mitad exactamente. Pueden escuchar en este punto, realmente incrementó bastante el nivel de ganancia, desde no sé, un 3 al 5, es realmente bastante grande el incremento, ¿no? Creo que ya en este punto se puede tocar hard rock sin ningún problema.
Si se dieron cuenta, todavía el ampli responde muy bien al control de volumen. Es muy dinámico todavía, limpia sin ningún problema. Y bueno, ya en este punto puedes tocar pues prácticamente lo que tú quieras, ¿no? Con respecto a rock, blues, hard rock y cualquier estilo sobre eso, ¿no? Vamos a incrementar un poco más la ganancia, lo vamos a poner por ahí del 7. Y ahora vamos a jugar con el control del shape para que más o menos vayan viendo qué carácter toma cuando entonces comenzamos a mover el control de, digamos, del tono de este amplificador.